Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde y les doy una muy cordial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Nutrición y Alimentación Saludable, con la temática titulada Sección 9, Cáncer y su relación con el edulcorantes artificiales, falso o verdadero. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Mireya Delgadillo Sánchez. Ella es nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días para todos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy controvertido, muy investigado y creo que bastante educativo para ustedes. Entonces, espero que vayamos a tener una jornada bien interesante hoy. Vamos dando cumplimiento a nuestra ruta del conocimiento. Sesión 9, cáncer y su relación con edulcorantes artificiales. Vamos a ver si esto es falso o es verdadero. Entonces, inicialmente empecemos con una evaluación que les va a hacer Oscar muy rápida. Espero que les vaya muy bien a todos y continuaremos inmediatamente después. Bienvenidos todos. Gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que se realiza el sondeo dos veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo del evento. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Los edulcorantes artificiales son excelentes para bajar de peso? ¿Sí, B, no? 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, sí, 8%, B, no, 92%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Crees que los edulcorantes son causantes de cáncer? A, hepático, B, renal, C, gástrico, D, todos los anteriores, E, ninguno de los anteriores. Nuevamente, 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, hepático 6%, B, renal 6%, C, gástrico 8%, D, todos los anteriores 69%, E, ninguno de los anteriores 11%. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Los edulcorantes artificiales pueden afectar el apetito y el peso? A, verdadero, B, falso. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, verdadero, 84%, B, falso, 16%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la doctora Mireya. Bueno, muy bien. Al final aclararemos todas estas dudas. No sin antes recordarles que comer es una necesidad y hacerlo de forma inteligente es un arte. Recordemos que este es nuestro lema y que siempre lo debemos tener muy presente. Bueno, entonces, vamos aquí a ver. Ay, Dios, esto está... Nuestro objetivo general en el día de hoy es hacer un análisis del beneficio o no que tienen los edulcorantes artificiales en la salud de las personas. Esto es algo bien importante porque todos los días encontramos un producto más para endulzar los alimentos. Todos los días nos ofrecen muchísimas más cosas para que mejoremos el sabor de las comidas. Entonces es muy importante que lo analicemos y nos demos cuenta si esto nos está beneficiando o no. Vamos a definir qué son los edulcorantes artificiales, cuáles son los existentes en el mercado,
seguramente que no se los diré todos porque son muchísimos los que hay en este momento, identificar la conveniencia o no de consumirlos y establecer unas recomendaciones importantes para todos nosotros. Bueno, ¿qué son los edulcorantes artificiales? Son sustancias sintéticas químicas utilizadas para endulzar alimentos y bebidas sin aportar calorías. Esta es una promesa que nos dan cada vez que vamos a comprar un edulcorante artificial que no tiene calorías, y esto es lo que hace que muchísimas personas los adquieran. ¿Por qué? Porque no quieren ganar calorías, pero sí quieren seguir consumiendo ese sabor dulce que es tan agradable, pero que muchísimas veces nos puede causar mucho daño. ¿Qué nos ofrece el mercado? El mercado nos ofrece edulcorantes como aspartame, sacarina, sucralosa, stevia. Esto lo encontramos en bolsitas, en frasquitos, en goticas, en todas las presentaciones, en polvo, líquido, todo lo que ustedes quieran. En el mercado existen muchísimos edulcorantes artificiales. Pero vamos a ver antes que todo algunas estadísticas, porque según el Ministerio de Salud de Colombia nos muestra que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año, miren ustedes, por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del peso, de sobrepeso y la obesidad, fallecen. Y además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Entonces, aquí vamos viendo que hay muchísimos factores que intervienen en la salud. Y estas estadísticas nos están mostrando que en una investigación que se hizo hace en el 2022, después de la pandemia, 2.500 millones de adultos de 18 años o más tienen sobrepeso, el 49% hombres, el 51% mujeres. Entonces, en el mundo tenemos 800 millones de personas con obesidad. Y esto es lo que hace que la gente, para bajar de peso, para cambiar su obesidad, entonces adquieran edulcorantes artificiales y una cantidad de productos que nos ofrecen en el mercado con unas promesas que dicen que en 15 días baje 20 kilos. Y estas son cosas que debemos analizar, porque no podemos arriesgar nuestra salud por querer bajar de peso rápidamente. Es muy preocupante estas estadísticas que les estoy mostrando, pero recordémoslas siempre, porque no podemos hacer parte de una estadística. No debemos hacer parte de una estadística, y este porcentaje de obesidad y sobrepeso está bastante preocupante a nivel mundial. Vamos a hablar entonces del aspartame. El aspartame es uno de los más comunes y se usa en bebidas dietéticas y alimentos para diabéticos. El aspartame se lo ofrecen en polvo, es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar. Yo a ustedes no les voy a dar nombres comerciales, les voy a dar el principio activo, o sea, la sustancia química que hace que tengamos el sabor dulce en nuestra alimentación. Miren ustedes, el aspartame es 200 veces más dulce que el azúcar. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a meditar sobre qué cantidad debo consumir, porque debo consumir muy poca cantidad para endulzar los alimentos, las bebidas, las tortas, los postres, todo lo que implique sabor dulce. La sacarina. La sacarina desde el año 1979 está en el mercado. Y esta es un edulcorante artificial que se ha investigado muchísimo y que en muchas ocasiones se decía que era causante de cáncer renal. Gracias a una investigación que se hizo en ratas hace muchísimos años, se descubrió que podría tener cáncer renal la rata. Pero el ser humano debería comerse 120 tableticas diarias, 120 pastillitas diarias para llegar a producir un cáncer renal. Esas fueron las investigaciones iniciales. Entonces, ningún ser humano se va a consumir 120 pastillas de edulcorante artificial en el día para endulzar sus alimentos. Entonces, estas investigaciones están muy revaluadas y todavía se sigue en investigación.
La sucralosa es otra de las sustancias que nos están ofreciendo en el mercado. Es 600 veces más dulce que el azúcar y se utiliza para bebidas dietéticas, para el yogur, para alimentos para diabéticos y por su estabilidad también se usa para cocinar y hornear. Además, como no es un carbohidrato, esta no es reconocida por el cuerpo, por lo que no tiene efectos en niveles de insulina o glucosa en el organismo. ¿Esto qué es? Es una cosa muy benéfica para el organismo si se consume la sucralosa. La stevia. Ustedes han oído hablar de stevia todo el tiempo. Aunque se considera un edulcorante natural, la stevia también está siendo procesada y purificada para el uso comercial. Es 200 a 300 veces más dulce que el azúcar y se utiliza en productos dietéticos, en dulces, en bebidas, en preparaciones en la cocina. Esta es una excelente alternativa para endulzar nuestros alimentos, pero no en la forma química. Se recomienda que se utilicen las hojitas de stevia para que se endulcen los alimentos. ¿Y eso cómo se hace? Con una infusión de stevia para poder adicionarla a nuestras preparaciones. Es bien importante que esto lo tengamos presente. Hay otras sustancias que se llaman el acesulfamo de potasio. En el estudio de cohortes de Nutrinet Santé, se informó que los adultos que consumían esta sustancia tienen un riesgo un poco más alto de cáncer en general, que quienes no consumían no lo tienen. En ningún otro estudio se examinó si esta sustancia se relaciona con el cáncer en las personas. Entonces, esto tampoco podemos hacerlo, tampoco podemos decir que el acesulfamo de potasio produce cáncer en las personas. Ninguna de las sustancias que les estoy nombrando hacen parte de la causa del cáncer, ni gástrico, ni renal, ni intestinal, ni ningún tipo de cáncer. No se ha comprobado. No les puedo decir que no, pero tampoco les puedo asegurar que sí. Entonces, no debemos estar propagando esta noticia, propagando este concepto de que los edulcorantes artificiales producen cáncer, porque no está confirmado. Y hasta que no salga esa investigación, pues no podemos asegurarlo. Hay otra sustancia que es bien interesante que se llama la fruta del monje. Ha sido reconocida generalmente como una caja fuerte por la FDA. Ustedes saben, la FDA es la entidad de los Estados Unidos que valida las drogas y los alimentos en los Estados Unidos. Esto significa que se considera seguro para el consumo humano en cantidades normales. Se dice que nos puede ayudar con la pérdida de peso, como ya hablamos antes. Es el consumo excesivo de azúcar produce aumento de peso, además de otras alteraciones. Reemplazar el azúcar por un edulcorante sin azúcar, como la fruta del monje, es una adición inteligente a un programa de control de peso saludable. ¿Ok? Entonces eso tengámoslo muy, muy presente porque es parte de una buena solución para endulzar nuestros alimentos, nuestras bebidas. Aquí lo ven, esto parece como un coquito, parece como un totumo, pero lo abrimos, lo rompemos y dentro encontramos esta sustancia que es la que nos va a proporcionar el sabor dulce a nuestras preparaciones. Es bien importante que lo tengamos muy presente. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los efectos adversos para la salud. Porque los edulcorantes artificiales, llámese como se llame, llámese sucralosa, sacarosa, aspartame, stevia, acesulfamo, cualquiera de los edulcorantes artificiales que hay en el mercado, que también encontramos otros edulcorantes artificiales que se obtienen a través de alcohol, entonces está el sorbitol, el manitol, muchísimos los que terminan en ol siempre son derivados de los alcoholes. Entonces es un dulce derivado del alcohol. Todos estos edulcorantes artificiales pueden llegar a producir alteraciones en nuestra salud, pero no solamente por el edulcorante, sino que hay muchísimos otros factores que influyen en la situación de salud que nosotros tengamos. Entonces, no siempre le tenemos que echar la culpa al edulcorante artificial.
pero miremos algunos de los efectos que se pueden llegar a producir. Podemos tener problemas digestivos, dolor de cabeza, reacciones alérgicas y alteraciones en la microbiota intestinal. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que consumen el edulcorante artificial y van a sentir malestar gástrico, a algunos les puede producir dolor de cabeza, reacciones alérgicas y alteraciones en la microbiota intestinal, entonces puede producir gases, puede producir dolor de estómago, puede producir malestar general. Entonces, cada uno de nosotros recordemos que somos un individuo, que somos perfectos y que cada uno de nosotros tiene necesidades específicas. Por eso, no lo que le sirve a uno le puede servir al otro. Entonces, debemos investigar, debemos probar y debemos asesorarnos de los profesionales idóneos en este tipo de alimentos, en este tipo de aditivos que le vamos a poner a nuestra comida para que sepamos cuál es el que más nos conviene. Contrario a lo que se piensa, los edulcorantes artificiales también pueden llegar a producirnos un aumento del apetito y por consiguiente un aumento en el peso. ¿Por qué? Porque hay una confusión en el organismo sobre la ingesta calórica. ¿Qué hace? Los edulcorantes artificiales, de todos modos, van a estimular nuestras papilas gustativas. De todos modos, nos van a hacer sentir ese sabor tan agradable que es el dulce. Por consiguiente, vamos a querer comer más y más y más. Y si vamos a comer más, pues no sacamos nada con comernos un postre endulzado con edulcorante. Si el postre también tiene otro tipo de nutrientes, otro tipo de productos que va a contribuir a que se forme el postre. Entonces, el edulcorante artificial puede llegar a causar en un momento determinado un aumento de peso porque aumenta el apetito al estimular nuestras papilas gustativas. Acuérdense ustedes y recuerden siempre, el glutamato monosódico que le adicionan a los alimentos estimula muchísimo las papilas gustativas y hace que queramos comer más y más y más. Entonces, contrario a lo que se piensa, los edulcorantes artificiales también pueden llegar a causarnos este tipo de alteración en nuestra salud. Hay un aumento de riesgo de cáncer, aunque la evidencia es limitada. Entidades de control como la FDA y la EFSA, que es la entidad europea, no han encontrado evidencia de que la sucralosa aumente el riesgo de cáncer en el consumo humano, por lo que se considera un alimento de consumo seguro. No obstante, lo que sí puede causar es una ligera reducción de la flora intestinal benéfica, por lo que es recomendable llevar un consumo controlado de esta sustancia. Aquí les traigo esta bibliografía porque es bien interesante que ustedes se la lean y que se den cuenta cómo estos edulcorantes artificiales pueden llegar a alterar nuestro intestino. Y recordemos que nuestro intestino es un cerebro alterno que está conectado con nuestro cerebro, entonces puede causar muchísimas alteraciones y muchísimas alteraciones en la microbiota y en la flora intestinal. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque por hacer más, hacemos menos y podemos llegar a producirnos un daño más grave en nuestro organismo. Las evidencias. El SIC clasificó el aspartame como posiblemente carcinógeno para los seres humanos. Estos son grupos de estudio que se han formado a través de mucho tiempo y que nos muestra que una ingesta diaria admisible previamente establecida no puede pasar de 40 miligramos por kilo de peso corporal para el aspartame. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos presente. Cada uno de los edulcorantes artificiales que yo les estoy nombrando tienen un estudio, estudios, muchísimos estudios previos que nos pueden decir si son dañinos o no son dañinos al organismo. Ustedes dirán, no, pero pues desde el punto de vista comercial van a decir que todos son buenos. No, hay entidades muy serias que están realizando estas investigaciones científicas con muestras muy importantes, con personas que están consumiendo y con grupos de control que no consumen, perdón, para comparar
la reacción de cada uno de los organismos. Entonces, hay grupos de control y hay grupos intervenidos. Y esto nos va a decir si se produce cáncer o no se produce cáncer, o qué otro tipo de alteración en la salud se puede llegar a presentar al consumir este tipo de productos. Entonces, por ejemplo, una lata de refresco dietético que contenga 200 o 300 miligramos de aspartame, en un adulto que pesa 70 kilogramos necesitaría consumir de 9 a 14 latas al día para exceder la ingesta diaria admisible si no se consumen otros alimentos. Entonces, estamos diciendo que el máximo 40 miligramos de edulcorante artificial por kilo de peso tienen que hacer la multiplicación. Si usted pesa 70 kilos, ¿cuántos gramos de aspartame va a necesitar? Acuérdense que aquí estamos diciendo que 40 miligramos, o sea, 4 gramos. Entonces, es importante que esto lo reflexionemos, que nos demos cuenta, porque no tendría justificación que una persona se tome 9 latas de bebida endulzante o de bebida endulzada con un edulcorante artificial. La sacarina, como ya les comenté, esta sacarina nos estaban diciendo que producía cáncer renal. De los estudios epidemiológicos no surgieron pruebas claras de una relación entre el consumo de la sacarina y la incidencia de cáncer de vejiga en los seres humanos. Los resultados de estos estudios en seres humanos contribuyeron a que se eliminara la sacarina del informe sobre carcinógenos. Entonces, es muy importante que esto lo tengan presente. No les estoy diciendo que tienen que consumir sacarina, no. Les estoy diciendo que no está comprobado que llegue a producir cáncer, ni de vejiga ni de riñón. Entonces, esto es bien importante también que lo tengamos muy presente. Tenemos que recordar que aunque estos edulcorantes artificiales son considerados como seguros por muchas entidades investigadoras y reguladoras, también hay estudios que sugieren posibles efectos adversos para la salud. Siempre debemos consultar con profesionales idóneos. Ustedes saben que el dulce es un hábito alimentario que nos han transmitido de generación en generación, y que endulzar los alimentos con miel, con panela, con melazas, con azúcar refinada, con azúcar morena o con edulcorantes artificiales no es el mejor de los hábitos. Nosotros debemos ser conscientes de que el consumo de azúcar como tal no es ideal para la salud. Cada uno de nosotros tiene unos requerimientos nutricionales específicos y cada uno de nosotros necesita consumir calorías, pero no hagamos esa relación entre las calorías y el consumo de azúcares, porque las calorías las podemos obtener en otra forma. Las calorías las podemos obtener de productos naturales, de productos naturales, y ya aquí viene nuevamente la recordación de que los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son los que nos convienen a nosotros para obtener calorías, no dulce. Los carbohidratos complejos como la papa, la yuca, el plátano, el arroz, los cereales en general, las leguminosas también nos aportan carbohidratos, pero adicionalmente nos aportan otro tipo de nutrientes como las proteínas, como las vitaminas, como los minerales, como la fibra. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que este hábito alimentario no es el mejor de los hábitos y tenemos que propender por cambiar el consumo de azúcar, porque es bien importante que hagamos este cambio, que cambiemos este hábito alimentario, esta creencia de que necesitamos azúcar para todo. No necesitamos azúcar, sí necesitamos calorías, sí necesitamos glucosa, pero acuérdense ustedes que nosotros somos una máquina perfecta y que nuestro hígado y nuestros músculos entonces utilizan los carbohidratos para extraer la glucosa. No necesitamos adicionar azúcar, no necesitamos endulzar
ni con miel, ni con panela, ni con melaza, ni con azúcar orgánica, ni con azúcar inorgánica, ni con azúcar procesada, ni con azúcar moreno. Tenemos que cuidar nuestra salud y nuestros hábitos alimentarios determinan nuestra salud. Por eso es que es tan importante que lo tengamos muy presente. Ustedes dirán que vamos a terminar muy rápido esta charla, pero realmente es bien importante que los edulcorantes artificiales no hagan parte de su alimentación diaria. Por eso se debe ser decisión de cada uno siempre y cuando consulte con su médico o su nutricionista. No todos los edulcorantes tienen el mismo efecto en las personas. Recuerden ustedes que los procesos metabólicos son diferentes en cada uno de los seres humanos y al que le gusta el dulce va a tener un riesgo muy alto de padecer, en primer lugar, sobrepeso, en segundo lugar, diabetes. Y al padecer este tipo de patologías de alto riesgo, porque son de alto riesgo, vamos a también tener problema con los problemas cardiovasculares, enfermedades cardíacas, vamos a tener problemas de hipertensión, vamos a tener problemas de colesterol y triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque esto es una relación de factores. Entonces, no solamente la utilización de edulcorantes artificiales me va a causar riesgo, la utilización de otro tipo de alimentos, de otro tipo de productos procesados y que tienen aditivos químicos, también me pueden causar alteraciones de salud. Entonces, debemos ser responsables con nuestra salud y debemos tener cuidado en el consumo de todos los alimentos, no solamente de los edulcorantes artificiales. Y aquí quiero mirar si hay alguna pregunta, Oscar, por favor. Doctora, tenemos una pregunta. Nos pregunta la señora Marta Cecilia Cruz, ¿cuál es la fruta del monje? La fruta del monje es esa que les mostré hace un ratico, que parece un coquito, que no es muy conocida aquí en Colombia, pero que en algunos supermercados se puede, donde venden alimentos orgánicos, se puede conseguir. Es una frutica que pareciera como un kiwi, pero más durita, más grandecita. Es un poco como un coco pequeño o como una calabacita pequeñita. Es una fruta que contiene una serie de sustancias. Y se parte y dentro están las masitas que tiene, que parecen cerebritos. Esto es bien interesante y con eso se endulza. Pero puedes entrar a la internet y buscar la fruta del monje y la vas a encontrar. Allí vas a encontrar el nombre comercial del producto, porque no puedo darte nombres comerciales por aquí. ¿Alguna otra pregunta? Oscar. No, doctora, no tenemos más preguntas. Bueno, no está comprobado que los edulcorantes artificiales produzcan cáncer a pesar de todos los estudios. La evidencia aún no es clara. Por eso es que es tan importante que aclaremos estas dudas y por eso es que es tan importante que nosotros mismos seamos conscientes de crear, de cambiar, de corregir nuestros hábitos alimentarios. Nosotros los padres somos los responsables de la formación de hábitos alimentarios en nuestros hijos y así se va formando una cadena de hábitos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros, y esto se los he dicho en muchísimas oportunidades, somos los primeros en darle dulces a nuestros hijos. Los premiamos con chocolatina, los premiamos con helados, los premiamos con una serie de productos que no son benéficos para la salud. Pero si nosotros mismos somos los que estamos formando los hábitos alimentarios desde el momento en que iniciamos una alimentación complementaria, pues nosotros mismos somos los que nos estamos causando ese daño. Así que, por favor, empecemos con hacer una educación nutricional en casa. Nosotros somos los responsables de esto. Hagamos una lista de mercado donde no aparezcan este tipo de productos endulzados, ni con sustancias químicas, ni con edulcorantes artificiales, ni con aditivos, ni con preservantes, perdón. Entre más natural sea nuestra alimentación,
muchísimo mejor va a ser para nuestra salud. Menos esfuerzo va a tener que hacer nuestro organismo al metabolizar estos productos. Entonces, si nos comemos una muy buena porción de ensalada, si nos comemos unas buenas porciones de fruta, vamos a tener dulce en nuestra alimentación, porque recuerden ustedes que allí en los vegetales y en las frutas vamos a encontrar fructosa, pero también vamos a encontrar otro tipo de carbohidrato como la glucosa, que nos va a ayudar a proporcionarnos las calorías necesarias para funcionar diariamente, para que nuestro cerebro funcione y para que nuestro intestino funcione, porque recordemos que el intestino cumple funciones muy, muy específicas en el metabolismo de todos los nutrientes. Entonces, al ir formando hábitos alimentarios adecuados en nuestros hijos, pues vamos a tener unos hijos saludables. Y si nosotros hacemos esos cambios en nuestra alimentación, si dejamos de consumir bizcochos, postres, gaseosas, todo ese tipo de bebidas carbonatadas, todo ese tipo de bebidas endulzantes, como todas las bebidas energéticas que están consumiendo los deportistas y que lo hablamos en la anterior charla, en la que decíamos que simplemente con agua es suficiente para hidratarnos y que sí es muy importante mantenernos hidratados, pero no nos hidratemos con tantas bebidas que están procesadas, que están endulzadas con una serie de sustancias químicas que en un momento determinado pueden llegar a hacer daño, porque si hay excesos en el consumo de estas sustancias químicas, muy seguramente unida a todos los factores que influyen en la producción de cáncer, en la producción de problemas cardíacos, en la producción de hipertensión, por ejemplo, el sodio unido a edulcorantes artificiales puede llegar a ser una bomba de tiempo en nuestro organismo. Entonces vamos a tener problemas de hipertensión, de obesidad, de diabetes, de triglicéridos altos, de colesterol alto. ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo una alimentación saludable. Pero además de eso, también tenemos que tener en cuenta que la actividad física es indispensable para mantener una salud adecuada, no para bajar de peso. Bajar de peso es una responsabilidad de cada uno y se debe hacer responsablemente. Se debe hacer con una dieta, con una planificación alimentaria adecuada, no consumiendo todo lo que nos dicen por redes, no haciendo las dietas exageradas de que en 15 días vas a bajar 10 kilos de peso, 20 kilos de peso, porque esto no es normal y eso no se puede hacer agrediendo a nuestro organismo. Es muy importante que planeemos nuestra alimentación y que eliminemos de nuestra alimentación el azúcar. Nada más agradable que consumir alimentos naturales, que, por ejemplo, las ensaladas se pueden aderezar con aceite de oliva, con vinagre de manzana, haciendo una vinagreta bien agradable, con perejil, con cilantro, con otra serie de alimentos naturales que encontramos en el mercado. Encontramos tomillo, laurel, orégano, albahaca, una serie de especias que tenemos y que podemos echar mano en el momento de aderezar nuestras comidas y así cambiar ese hábito de estar consumiendo cosas dulces y dañinas para nuestro organismo. Acostumbremos a nuestras papilas gustativas a comer cosas saludables. No sigamos acostumbrando a nuestras papilas gustativas a comer todas esas sustancias químicas que, junto con todas las otras cosas que nos pueden hacer daño, nos pueden llegar a producir un cáncer. Esto es la realidad. Recuerden ustedes que comer es un arte y debe ser un placer, pero la salud definitivamente no la definimos por lo que comemos. Por eso se dice que somos lo que comemos. Entonces, debemos fortalecer nuestros hábitos alimentarios. No debemos consumir azúcares. Debemos cambiar ese mal hábito. Y si no es posible dejar el dulce, porque definitivamente no tengo la voluntad de hacerlo, no tengo el placer de hacerlo, entonces utilicemos los edulcorantes artificiales lo más naturales posible. Entonces, la stevia es una muy buena alternativa. Es muy buena alternativa consumir stevia para endulzar todos los alimentos, pero no la stevia que les mostré, que ya está siendo procesada químicamente para adicionarla en la producción de alimentos en la industria alimentaria.
Esta no, la natural, la hojita que se consigue en el mercado, la hojita de stevia que se consigue en el mercado y que está muy cotizada porque es una excelente alternativa de cambiar un hábito alimentario. Ustedes tienen aquí unas bibliografías muy importantes, muy, muy importantes, que vale la pena que las utilicen y esto va a quedar en la grabación. Aquí podemos utilizar toda la información de los edulcorantes artificiales para bajar de peso o para subir de peso. Esto es algo que tenemos que estudiar, porque como les dije, hay algunos edulcorantes artificiales que pueden estimular el apetito y pueden hacer que comamos más y más y más. Entonces nos va a producir el efecto contrario de lo que estamos buscando. No busquemos edulcorantes artificiales para bajar de peso. Hagamos un plan de alimentación. Hagamos un plan de alimentación adecuado, con un aporte de proteínas adecuado, con un aporte de carbohidratos adecuado, con un aporte de fibra adecuada, un aporte de grasa. Recuerden ustedes que la grasa también es indispensable en el consumo alimentario diario. Entonces, no debemos sacar de nuestra alimentación todo, cualquier tipo de nutriente. Debemos hacerlo equilibradamente. Pero tratemos de cambiar este hábito alimentario, de utilizar edulcorantes artificiales y no acostumbremos a los niños. Y una recomendación muy especial, niños menores de 2 o 3 años no deben consumir edulcorantes artificiales. Podemos alterarles su metabolismo, podemos alterar su crecimiento y podemos llegar a producirles enfermedades desagradables. Entonces es bien importante que esto lo tengamos muy presente. Muchas gracias. Vamos a la evaluación final. Si no tenemos más preguntas, Oscar. Sí, doctora, tenemos algunas preguntas. Nos pregunta la señora Emilce Gómez. Dice, ¿la stevia puede usarse en reemplazo del azúcar? Sí, señora, la stevia se puede usar en reemplazo del azúcar. Por eso les decía que es muy importante utilizar los edulcorantes lo más natural posible. Y la stevia hace parte de los edulcorantes naturales. La podemos utilizar y preferiblemente conseguir las hojitas, que esto es un endulzante delicioso que va a reemplazar el azúcar, que inclusive es 200 a 300 veces más dulce que el azúcar y se puede utilizar para hacer preparaciones en nuestra cocina y se puede utilizar para adicionarle al café, al té, a las bebidas que queramos, a los jugos y es una buena alternativa como edulcorante artificial. Gracias, doctora. Nos pregunta el señor Óscar Ariza, ¿una persona con cáncer de próstata debe evitar el azúcar? Pues una persona con cáncer de próstata debe tener una alimentación muy adecuada. Una persona con cáncer de próstata ya debe estar siendo tratada por un equipo integral de salud, donde debe tener una alimentación adecuada, debe tener un tratamiento médico adecuado y si es quirúrgico, pues también. Pero es muy importante que tenga una alimentación balanceada. No le puedo decir que tiene que quitar el azúcar de su alimentación, pero sí le puedo decir que no utilice endulzantes artificiales porque pues se corre un riesgo. No tenemos pruebas de que esto pueda producir cáncer, pero de pronto podría aumentar ese riesgo en su caso si se tiene un cáncer de próstata. Entonces lo importante es que haya una alimentación adecuada a su patología. Y para eso existen los profesionales capacitados en programarle esa alimentación, en programarle su medicamento, en programarle su cirugía, si está recibiendo quimio, si está recibiendo radio, si está haciendo cualquier tipo de tratamiento. Y para este tipo de patologías siempre hay un tratamiento específico de nutrición, porque habrá algunos alimentos que hay que eliminar de su alimentación. Habrá otros que hay que incrementar su consumo. Recuerden ustedes que las proteínas son muy importantes en cualquier tipo de cáncer
y que es muy importante tener una alimentación balanceada. Entonces, no me atrevo a decirle que quite todo el azúcar, pero sí me atrevo a decirle que cambie sus hábitos alimentarios, que consulte con un profesional especialista en nutrición para que le haga una planeación alimentaria y que usted tenga una mejor opción y que se pueda recuperar si se tiene un cáncer de próstata. No me estoy refiriendo a que usted tenga cáncer de próstata, sino a las personas que pueden tener un cáncer. Gracias, doctora. Nos pregunta el señor César Augusto Arias. ¿Hay algún estudio comparativo? Discúlpeme. ¿Hay algún estudio comparativo entre los edulcorantes artificiales y los azúcares de consumo tradicional? Sí, hay muchos estudios comparativos y en la bibliografía que yo les estoy dejando allí se encuentran muchas estadísticas. Muchas estadísticas donde se demuestra que los edulcorantes artificiales pueden llegar a reemplazar el azúcar, la que consumimos diariamente normal, el azúcar blanca o el azúcar morena, y pueden reemplazarla inclusive con menores cantidades. Por eso se ha estimulado el consumo de edulcorantes artificiales para que no haya un aporte tan elevado de calorías cuando se consume azúcar morena o azúcar refinada blanca. Pero esos estudios nos muestran que los edulcorantes, como por ejemplo lo que les estaba comentando, la stevia, la sucralosa, todos los que les mostré, la sacarina, están 200 o 300 veces más dulces que el azúcar normal que estamos utilizando. Por eso se necesitan pocas cantidades. Esos estudios están en la bibliografía, ustedes pueden verlos. En todos los países del mundo se han realizado investigaciones en Europa y en los Estados Unidos, en Colombia. Les mostré, el Ministerio de la Protección Social también hace algunas recomendaciones importantes sobre el consumo de los edulcorantes artificiales en el control de la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Pero lo mejor que se puede hacer es tener una alimentación balanceada. Y lo mejor que se puede hacer es volver a lo natural. Por eso la stevia es una alternativa de un edulcorante artificial natural, no digamos que sea artificial, un edulcorante natural, que es la stevia, o la fruta del monje, que también es natural porque es producto de la agricultura. La encontramos en nuestras maticas. Entonces es bien importante que aprendamos a consumirla. Se hacen infusiones, se hacen concentrados de este tipo de edulcorante y se adiciona a las preparaciones. Pero sí se puede reemplazar el azúcar y se debe eliminar, ojalá, de la alimentación. Gracias, doctora. Nos pregunta la señora Emilsen Gómez, ¿las especias en polvo sería seguro consumirlas? Las especias en polvo, como por ejemplo los cominos, el color, la cúrcuma, el ajo en polvo, todo este tipo de especias son seguras de consumir. ¿Por qué? Porque tienen pocas cantidades de productos químicos y depende también de las casas productoras, depende de las marcas. Debemos estar siempre muy seguros y leer muy bien las etiquetas donde nos explica qué tipo de productos químicos puede contener, si están siendo procesados o no. Pero generalmente las especias, como la cúrcuma, el orégano, el tomillo, el laurel, pues se deben consumir lo más natural posible. El jengibre también es una alternativa excelente para condimentar nuestros alimentos, para aderezar nuestros alimentos y vamos a tener menos riesgo químico dentro de nuestro organismo. Gracias, doctora. Nos pregunta la señora Oriana Andrea Murillo. Sí, tengo una pregunta referente al agua. Por muchos años se ha dicho que con el agua es suficiente para hidratarnos, pero ahora la nueva tendencia es decir que el agua sola hace un barrido de micronutrientes en la flora intestinal debido a las micropartículas de metales que se encuentran en el agua. Esa es la pregunta. Bueno, pues, ok. Si estamos consumiendo un agua contaminada, seguramente que sí. Pero les quiero decir que, por ejemplo, el agua en Colombia tenemos la ventaja de que es un agua
bien tratada, es un agua bien procesada y es un agua segura. De pronto, habrá algunas regiones del país donde el agua esté contaminada, pero no podemos decir que el agua esté contaminada y que tenga micropartículas, porque entonces estaríamos enfermos todos los seres que vivimos en Colombia y no sería ideal esto. Pero el agua es muy benéfica. Ustedes saben que nuestro organismo está conformado por un 65%, 70% de agua. Nosotros somos más agua que masa muscular. Entonces, el agua es indispensable en nuestro organismo y debemos consumir agua, pero además también tenemos que consumir micronutrientes para mantener un equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué quiere decir? Debemos mantener los minerales equilibrados con la cantidad de agua que consumimos. Ahora, hay muchas personas que toman agua todo el día, que están tomando agua, 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 y en los excesos, así sea de agua solamente simple, puede causar daño y puede llegar a causar un daño renal. ¿Por qué? Porque puede acelerar el proceso renal, puede hacer que los riñones trabajen con más velocidad. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo líquido, 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 líquido todo el día. No es normal. Si hay una persona que está consumiendo tanta agua, entre 15 y 20 vasos de agua, pues muy seguramente que va a tener alteraciones metabólicas. Entonces es muy importante que mire qué cantidad de agua debe consumir en el día. Entre 6 a 8 vasos de agua diarios es lo normal. Si necesita de 8 a 10, es porque tiene una actividad laboral muy fuerte, que vive a unas temperaturas demasiado elevadas y que se deshidrata con facilidad, porque al sudar demasiado también perdemos líquidos. Si es una persona que está todo el tiempo en actividad, que está al aire libre, que está bajo el sol, pues tiene que mantenerse hidratada. Pero vale la pena hacer una valoración inicial para saber qué cantidad de agua se necesita en el día. Y esto es interesante. Por ejemplo, al levantarse en la mañana, pésese antes de ir al baño, antes de orinar. Y después de orinar, se vuelve a pesar. Y allí va a encontrar la diferencia. Y esto nos va a dar la cantidad de agua que se debe consumir en ese momento. Cuando usted se levanta, orina, pierde líquido, debe recuperarlo nuevamente con su desayuno. Entonces es bien importante que este equilibrio hídrico en nuestro organismo se mantenga y que se mantenga junto con los electrolitos que debemos consumir en el día, que son sodio, potasio, yodo, calcio, hierro, zinc, fósforo, todos, absolutamente todos los elementos químicos que son oligoelementos, porque los necesitamos en una mínima cantidad en nuestro organismo, pero los necesitamos y los debemos aportar con nuestra alimentación, los que el organismo no produce. Gracias, doctora. Tenemos la última pregunta, nos la hace la señora Sofía Colmenares. ¿Los alimentos dietéticos usan esos tipos de azúcares? ¿Son buenos usarlos a largo plazo? Bueno, generalmente todos los alimentos dietéticos que nos ofrecen en el mercado están utilizando edulcorantes artificiales. En su mayoría utilizan aspartame o utilizan otro tipo de edulcorantes artificiales como sacarina, como sucralosa. Bueno, todos los que le mencioné. Es importante que miremos la cantidad de edulcorante artificial que se ha adicionado a esos productos que hay en el mercado. Es muy importante que lo miremos porque, recuerden, no se debe consumir más de 40 miligramos de edulcorante artificial por kilo de peso por día. Entonces, si se va a consumir un producto que contiene demasiado edulcorante artificial, porque a veces hacemos que el ponqué para el diabético, entonces se lo compramos en un sitio donde no le están echando azúcar de la normal, sino edulcorante artificial. Resulta que esto sigue estimulando las papilas gustativas, sigue manteniéndose el sabor dulce y por consiguiente se sigue produciendo ese metabolismo de la glucosa y la insulina. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, no en exceso, no se deben consumir ningún tipo de producto en exceso. Hay que mirar las etiquetas. Ahora es obligación que todos los productos que están en el mercado miremos si tiene sodio, si tiene exceso de grasa, si tiene exceso de azúcares y qué tipo de azúcares les han adicionado a esos productos. Bueno, Oscar,
Creo que ya vamos a nuestra evaluación final, porque entonces ahora sí ya se nos está haciendo tarde. Gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo. Esta es la primera pregunta. ¿Los edulcorantes artificiales son excelentes para bajar de peso? A, sí, B, no. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, sí, 8%, B, no, 92%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctora? Bueno, definitivamente ustedes tienen que tener presente que el peso es definitivo con una alimentación balanceada, no porque los edulcorantes artificiales nos ayuden o no a subir de peso o a bajar de peso. Entonces, no es responsabilidad solo de los edulcorantes artificiales, es responsabilidad de nosotros lo que estamos consumiendo. Perdón que se me fue la pantalla. Es responsabilidad de nosotros consumir una alimentación adecuada. Los edulcorantes artificiales podrían contribuir en un momento determinado a bajar de peso si dejamos de consumir calorías en exceso. Entonces, esto nos podría ayudar. Pero acuérdense ustedes que deben ser tratamientos integrales, que deben hacer actividad física, que el ejercicio es indispensable, el relacionamiento con el medio ambiente es indispensable. Entonces, caminar media hora diaria, trotar si se puede, nadar si se puede, todo este tipo de actividades, montar en bicicleta, ir caminando a la oficina si es posible, subir escaleras y bajar escaleras si es posible, todo este tipo de actividad va a contribuir a controlar el peso. Sigamos. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Crees que los edulcorantes son causantes de cáncer? A, hepático, B, renal, C, gástrico, D, todos los anteriores, E, ninguno de los anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Bueno, como vimos, definitivamente los edulcorantes no está comprobado que produzcan cáncer. Definitivamente no podemos decir que produzcan cáncer hepático, renal, gástrico. Entonces, ninguno de los anteriores, porque no está comprobado y en la bibliografía lo podemos mirar. No podemos achacarle el cáncer hepático al edulcorante artificial. Pero, por ejemplo, hay sustancias que van a contribuir, hay muchos factores que van a contribuir. Entonces, el exceso de alcohol, el exceso de tabaco, el exceso de grasas, el exceso de sal, el exceso de azúcar, todo puede contribuir a llegar a producir alteraciones en la salud y podemos llegar a producir un cáncer, pero no necesariamente a expensas de los edulcorantes artificiales. Ahora, hay algunos, como la sucralosa, que nos dicen que es posible que pueda llegar a producir, pero no está confirmado, así es que no podemos decir esto. Ninguno de los anteriores es la respuesta. Gracias, doctora, por la retroalimentación. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Los edulcorantes artificiales pueden afectar el apetito y el peso? A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, verdadero, 74%, B, falso, 26%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Me parece muy bien que ustedes se den cuenta que pueden llegar a afectarnos el apetito. ¿Por qué? Porque nos está estimulando el consumo de azúcar. Entonces nos puede llegar a afectar el apetito y por consiguiente podemos, en cambio de bajar de peso, subir de peso si no hacemos una alimentación balanceada. Por eso es que es tan importante que tengamos muy presente los edulcorantes artificiales. Entre más naturales los utilicemos, muchísimo mejor. Y entre más adecuada sea nuestra alimentación diaria, no necesitamos utilizar edulcorantes artificiales. Es muy importante. No me estoy yendo lanza en ristre contra la industria de los edulcorantes artificiales. Solamente estoy haciendo unas recomendaciones desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de salud, donde estamos demostrando que si no consumimos azúcar, no pasa nada. Que si no consumimos azúcar, pero tenemos una alimentación balanceada, vamos a tener una adecuada salud junto con el ejercicio y la buena hidratación. Acuérdense, ni tanto que queme al santo,
ni tanto que no lo alumbre. Los excesos de cualquier producto pueden llegar a causarnos alteraciones. Entonces, seamos prudentes con nuestra alimentación, seamos responsables con lo que compramos en el mercado, seamos responsables con lo que les proporcionamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras familias. Compartamos cosas saludables, no compartamos tantas galguerías, no comamos tantas galguerías. No quiere decir que un día no se puedan comer un bizcocho, no, 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 ni que no se puedan comer un helado, tampoco, pero que no se vuelva un hábito alimentario de estar consumiendo y consumiendo y consumiendo productos que nos pueden llegar a causar mucho daño. Doctora Mireya, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos. Cuídense muchísimo, que tengan una linda semana. Feliz tarde. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa, pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos en el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora, dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento. Y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños.
Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor. Aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.